Hola Acuario, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay ningún problema, ¿sí? Puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no al universo. Igualmente Acuario, si la lectura también la sientes en viceversa o en espejo, también no hay ningún problema, ¿sí? Puedes tomar el mensaje. Bueno, voy a sacar dos cartas para ver la energía de la conexión, bueno, salieron demasiadas. Muy bien. Acuario, también recuerda que no tengo Facebook, así que cualquier Facebook que esté activo actualmente es un Facebook falso, así que por favor no se dejen estafar, no se dejen engañar, ¿sí? La única red social que tengo es Instagram por el momento. Muy bien, han salido dos cartas y de verdad que son, esta va a ser una lectura espejo posiblemente, ¿sí? Porque primero salió la carta número 21 que nos habla de la estrategia. Esta carta representa también la carta del mundo muchas veces. Esto nos está hablando muy probablemente en algunos casos de viajes, alguien que está trazando un plan a pesar de que no lo veas. Acuario, esta persona está haciendo algo a tus espaldas y no me refiero a algo malo, sino de verdad que me enseñan a alguien planeando algo, ¿sí? Si es que están a distancia, en esta carta en particular nos habla de viajes. De estar literalmente planeando todo el viaje, incluso puede estar buscando información sobre algún tipo de restricciones que pueda haber ahora, obviamente por la pandemia que está actualmente. Van a haber plumas muchos de ustedes, tómenlo por favor como señal de sus guías que esta persona está trazando un plan para llegar, ¿sí? ¿Y por qué dije que es una lectura espejo? Porque esta carta es el número 21 y esta carta es el número 12, ¿sí? Así que puede que estén lidiando Acuario con una conexión de almas, de llamas gemelas, posiblemente una conexión divina también. La carta número 12 nos habla de el templo del camino. Esta carta de verdad cuando sale es una energía súper bonita porque nos está hablando de una persona que está en contacto con sus guías, está en contacto con el reino espiritual mucho más profundamente de lo que él o ella piensa. Y esto puede ser tanto para ti, Acuario, como para tu persona. Por eso es que se están reflejando, porque si tú eres un ser espiritual desde ya, esta persona de verdad se está convirtiendo también en lo mismo, porque sabe que esa energía de la conexión no se puede callar, no se puede cambiar, no se puede negar, ¿sí? Es una persona que finalmente se ha dado cuenta quién eres tú en su vida, posiblemente, que haya una conexión divina. ¿Por qué? Porque sienten esta energía tuya a su alrededor, a pesar de que tú no estás presente y la extrañan. Añoran tu compañía, añoran el estar a tu lado. En algunos casos pueden estar lidiando incluso con una persona que le guste muchísimo o que sienta que tener el contacto físico es bastante importante. No necesariamente, eso no va a resonar necesariamente con todos. En la base se queda la carta que dice posibilidades adyacentes. Esa carta obviamente nos está hablando y nos está confirmando esta carta de estrategia, del planeamiento, porque está viendo la forma de cómo llegar a ese día. Hay muchas maneras, pero quiere saber la forma correcta, porque esta persona, Acuario, te ha causado muchísimas decepciones en el pasado. Puede que sea una persona signo, me están diciendo Escorpio, Tauro, Leo y Sagitario, ¿sí? Tómenlo por favor como les resuene. También, antes de olvidarme, mientras que estaba meditando en tus cartas, me mostraron el número 6 y el nombre Lidia. Así que la verdad es que es un nombre creo muy poco común. Tal vez tienen algún familiar que tenga ese nombre, tal vez algún cantante, una actriz, no sé. Tómelo por favor como les resuene. Acuario, vamos a sacar una carta, solo una por favor, de Los Ángeles del Romance. Muy bien. Wow, ok. Sale esta carta que dice nuevo amor. Una nueva persona está entrando en tus sentimientos románticos. Recuerden que la carta del mundo, esta carta en particular que nos habla en el tarot regular de la carta del mundo, el número 21, nos habla de nuevos ciclos, nuevos comienzos. Y cuando estamos viendo la conexión en específico y estamos pensando en una persona del pasado y sale esta carta de nuevo amor, es porque ha habido un cambio. Y como dije, se están reflejando. Si es que antes esta persona no era espiritual, no creía en todo esto de la conexión, de posiblemente almas gemelas, llamas gemelas, ya está, ¿sí? Y no es que esté súper metido o metida en el tema, pero es como que le ha dado luz verde a que pueda entender de que esto sí es cierto, de que esta es la única explicación lógica. Vaya la redundancia, pero obviamente no hay nada lógico en lo espiritual, ¿no? Es cuestión de fe, es cuestión de esperanzas también, pero esta persona
Es la única forma lógica que le he encontrado, o la única razón, o la única respuesta lógica que he encontrado a los sentimientos que tiene hacia ti. Por eso en la base se queda la carta que dice, haz el esfuerzo, un gran amor, vale la pena tomar los pasos a los que estás siendo guiado o guiada a tomar. El nuevo amor nos habla del cambio. Pueden estar lidiando con un Piscis, posiblemente haya pasado por un momento torre esta persona para que haya tenido un renacer. Tal vez estén lidiando con un Escorpio, vaya a salir la carta de la muerte, o en todo caso también la carta del colgado, ¿sí? Porque la carta del colgado nos habla de un cambio total de perspectiva, igual que la carta de la Rueda de la Fortuna, porque son arcanos mayores. Recuerden que los arcanos mayores nos hablan de intervención divina momentánea también, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que está en la mente de esta persona, Acuario. ¿Qué es lo que está pensando con respecto a ti, con respecto a la conexión? Primero sale el 6 de bastos, la carta del sol. Pueden estar lidiando con un Leo, no necesariamente. Puede ser también un Aries o un Sagitario aquí con los bastos. El 7 de espadas, el bloqueo mental que se termina porque aquí está la claridad con el sol. ¡Wow! El 2 de copas. Almas gemelas, llamas gemelas para muchos de ustedes. Y el carro. De que estamos hablando en el comienzo, estrategias, viajes, planeamiento, y sale el carro. Cáncer también presente, pero también nos habla de movimiento, claro está. El movimiento hacia ti. ¿Por qué? Porque los bloqueos mentales se acaban, se terminan. Solamente ha habido muchísima espera. Ha habido alguien también que muy posible seas tú. Acuario, que diste como que ya por sentado, por dada la conexión, la relación de que no iba a pasar absolutamente nada porque no ves movimiento por parte de tu persona. Claro, porque no te había demostrado en ningún momento que tiene el valor o que tiene las ganas de poder llevar esto hacia adelante. Pero por eso es importante que esta carta del 7 de espadas esté acá, porque esto es lo que ha mantenido o la ha mantenido cautivo o como decir, en un espacio en el que no se podía mover, porque recuerden que el 7 de espadas nos habla de un bloqueo mental, pero al estar justo entre el sol y el 2 de copas, es mucho más potente la energía divina, el amor divino que tienen entre ustedes que este 7 de espadas. ¿Por qué? Porque hay intervención divina aquí con la carta del sol. La carta del sol no solamente es la carta más feliz del tarot, Acuario, sino también nos está hablando de la abundancia que puede llegar de forma financiera, de forma emocional, de la forma en que tú has querido o has tratado de manifestarlo o manifestarla, ¿sí? Solamente que esto ha tomado mucho tiempo. Puede que de cierta manera tú hayas perdido un poco de fe de que esto iba a ocurrir o no iba a ocurrir, porque me está mostrando un reloj que da vueltas y da vueltas y da vueltas y va súper rápido. Así que es como que para ti el tiempo se ha pasado volando y no has visto cambios de esta persona. Puedes todavía sentir la conexión, puedes sentir que todavía sientes, perdón, que todavía piensas y amas a esta persona. Claro que sí, porque esta persona se está reflejando exactamente lo mismo. Estos miedos de que haya un rechazo por parte tuya. Tú puedes tener los mismos miedos porque de verdad hay alguien aquí que tiene el miedo de que la otra persona esté involucrada con una tercera persona, por así decirlo. Pero en este caso, de verdad, Acuario, para serte totalmente honesta, es tu persona quien piensa que tú estás involucrado o involucrada con otra persona más. Este es el miedo, el bloqueo que ha habido, pero por eso ha sido ese miedo que lo ha empujado o la ha empujado a que entienda quién eres tú. ¿Por qué? Porque de verdad que ese tipo de miedos bastante intensos y bastante profundos, el hecho de saber que se puede perder a alguien para siempre, son los que disparan estos cambios. Unos cambios momentáneos súper rápidos, unos cambios súper inesperados también, porque ya se da cuenta de que contigo lo tuvo absolutamente todo. Una persona totalmente incondicional. Me están mostrando un semáforo. Tal vez alguien ha estado conduciendo recién. Tómelo por favor como les resuene. Pero esta carta del 2 de copas nos habla de que ha sido justamente el amor que siente por ti que ha despertado el miedo a perderte. Porque es una persona que es consciente de que estos bloqueos se lo ha estado inventando o creando él mismo o ella misma. Tal vez incluso se ha estado dejando, no manipular, pero mal aconsejar, me dicen, sí, por otras personas. Y por eso es que ha habido muchísima espera por parte tuya. Pero
De verdad que me alegra muchísimo ver el 2 de copas con el sol porque nos habla de la claridad que está viendo por medio de la divinidad que le está dando a esta persona. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que está sintiendo y primero sale el paje de espadas. Y para ser honesta, de verdad, Acuario, hay muchos signos que están teniendo en esta parte de qué es lo que la persona está sintiendo, ha salido el paje de espadas. ¿Y por qué? Porque obviamente está viendo una ola de uniones y para que haya una ola de uniones tiene que haber primero un despertar. El despertar hace que estas personas se sientan mucho más curiosas, mucho más ansiosos de lo común y puede que te lo estén reflejando si es que te estás sintiendo bastante nervioso, nerviosa últimamente, estás cambiando tus patrones de sueño, incluso algunos que pueden estar teniendo dolores, estos dolores en el cuello o dolores simplemente en la cabeza, en la base de la nuca. Es porque se está purgando toda esta energía de baja vibración también, ¿sí? Incluso si es que están teniendo como un poco de acidez estomacal, como que ganas de querer, bueno, vomitar, eso también es parte de, ¿sí? Los sentimientos, los síntomas, mejor dicho, de las ascensiones espirituales, que es cuando evolucionamos a ser seres un poco más espirituales, también se reflejan físicamente, ¿sí? No es solamente el hecho de decir, sí, ya soy una nueva persona, he cambiado, voy a empezar un ciclo nuevo. No, también se purga estas energías de baja vibración, estas energías negativas se purgan en forma de sudor, en forma de lágrimas, en cualquier forma que, bueno, el cuerpo pueda purgar, ¿sí? Así que el paje de espadas, como dije, lo que siente, muy atento a tus movimientos, incluso puede ser también por redes sociales. Pueden estar lidiando con una llama gemela, acaba de salir la carta del emperador, también Aries aquí presente, pero wow, los enamorados, una pareja divina, pueden estar lidiando incluso también con una alma gemela, muchísimos de ustedes, no necesariamente. Me hablan del nombre Rafael, no, no me han nombrado el arcángel Rafael, solamente me han dicho el nombre Rafael, así que tómenlo por favor como les resuene, el 4 de espadas aquí. Wow, y el 6 de copas. Esa persona regresa, Acuario. Si es que tú pensabas que no lo iba a hacer, bueno, esta carta te dice, te estás equivocando, Acuario, porque sí está regresando. Sobre todo teniendo en cuenta de que está abajo de la carta del carro, puede que este regreso no lo veas venir. Sí, puede que venga un poquito improvisado, por así decirlo, pero es por la urgencia de esta persona que siente que si no tiene un plan, que siente que si no tiene algo tangible que ofrecerte, te puede perder porque tú no vas a aceptar migajas nuevamente, ¿sí? Y esta persona está de verdad muerta de miedo de que tú ya hayas pasado página, por eso en la base se queda el 8 de espadas en la parte sentimental, porque esta persona se está creando miedos en la cabeza, está de verdad poniéndose muchísimas imágenes de pensar de que tú puedes estar con otras personas, de que tal vez tú ya estás totalmente enojada o enojado y ya pasaste página, ya no quieres absolutamente nada, o que quieres, puede ser vengativo o vengativa. Hay muchas cosas que esta persona se ha estado imaginando, es por eso que está viendo intervención divina con la carta del sol también, porque estos pensamientos es el ego de esta persona hablando, porque de verdad no hay razones por las que esta persona deba pensar de que tú vas a hacerle daño. Muy por el contrario, porque eso es lo único que quiero ofrecerte, el 10 de copas, la estabilidad emocional en una familia posiblemente, si es que hay muchos que han podido estar casados con esta persona en algunos casos, o simplemente esta persona está casada con otra persona. Eso también nos habla de una separación en el caso que haya una tercera persona, para que pueda haber esta unión aquí, sobre todo porque tenemos, recuerden, la carta de los enamorados en medio de toda la tirada. No solamente nos habla de que alguien tiene o alguien despierta la conexión total, incluso el color morado, me dicen, el color morado representa el tercer ojo, ¿sí? El chakra del tercer ojo. Puede que incluso estén teniendo sueños con esta persona o imaginarse que la escuchan o de verdad imaginar que la ven en la calle o en algún momento y como que tienen que ver doble vez para ver si es que de verdad no es él o no es ella. Pero es porque es que de verdad que cuando se reflejan es porque la energía está bastante cerca también, ¿sí? Está bastante cerca para poder darse esta conversación, porque obviamente no es que esta persona va a llegar y se va a poner de rodillas y lo vas a aceptar, Acuario, sino que tiene que haber una conversación porque hay muchas cosas que están pendientes de decirse. Pero todo esto está siendo guiado divinamente, totalmente, con esta carta aquí del Templo del Camino, que nos habla de la intervención divina. Es decir, que tú te has acercado tanto, tanto a la espiritualidad, a la divinidad,
que ellos ya entienden tu dolor totalmente porque siempre lo han entendido, pero han hecho que se refleje en otra persona para que pueda ser empático o empática también y entienda que esto es un camino de dos, ¿sí? Esta es una lucha de dos personas. Así que vamos a ver qué posible acción vaya a tomar. Cinco de espadas, mucha preocupación por el saber qué estás haciendo, porque puede pensar que no le vayas a aceptar esta oferta que viene o este pedido de perdón. Me hablan de tatuajes, muchos pueden tener tatuajes, incluso tatuajes de algún animal en particular, el animal que sea, pero aquí hablan de muchísimo romanticismo también, ¿sí? Y sobre todo es un poco irónico que esté la carta del Caballero de Copas, Acuario, abajo del Emperador, porque el emperador no es una persona súper romántica, la verdad. Lo bueno del emperador es que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Toma acción. No duda, no es una persona que tenga miedos, no es una persona que tenga bloqueos. Tiene mucho, muy en claro lo que quiere y lo que tiene que hacer. ¿Quién eres tú también en su vida? Por eso está aquí la carta del paje de espadas. Recuerden que también los pajes nos hablan de mensajes. Así que aquí sale otro paje, el paje de copas. El paje de copas, en esta carta en particular, de verdad nos habla de alguien que ha tenido muy poca esperanza o fe, tal vez. Es como decir cuando los chanchos huelen, ¿sí? Ok, dije esa frase cuando los chanchos huelen y me dijeron Pink Floyd. Así que yo supongo que se refieren a la banda. Tómenlo por favor como les resuene de todas maneras. Pero de verdad que este es un amor que sobrepasa tiempo y espacio, ¿sí? Puede que estén a la distancia muchos de ustedes, pero esta persona no ha podido, ha querido en algún momento olvidarte, porque es que siente demasiado por ti, Acuario. A pesar de que no lo haya demostrado tal cual tú hayas querido, por eso es importante esa comunicación que está viniendo, porque es importante el ser honestos el uno con el otro para que sí ambos estén en la misma página, ¿sí? Para que no tengan después remordimientos de haber escogido mal el 10 de copas nuevamente. Así que de todas maneras quiere ofrecerte esto y la última carta que sale es el Caballero de Espadas. Muchísima rapidez y sale abajo también en la misma línea de la carta del carro, que también nos habla de rapidez. Así que sí se siente cierta sensación de urgencia. Para algún grupo pequeño, Acuario, puede que tú estés entre dos personas, ¿sí? Una persona nueva y la del pasado. Y de verdad que para muchos van a confesar sus sentimientos al mismo tiempo y esto es, por eso es muy importante esta carta aquí del 3 de Pentáculos junto a la del Papa, porque nos habla de una decisión que se tiene que tomar, pero una decisión que va a ser guiada también, ¿sí? Recuerda que no hay decisiones erróneas, Acuario. A partir de la decisión que tú tomes, es a partir de esa decisión que el universo empieza a trabajar contigo. Si tú eliges a la persona del pasado, no va a ser un error. Si tú eliges a la persona del presente, a una persona nueva, tampoco va a ser un error. No pienses como que hay algo correcto y algo incorrecto, ¿sí? Solamente al pensar en eso ya podríamos estar bajando la vibración de nuestra energía, podríamos estar bloqueando también la conexión. Por eso es importante el entender que no nos tenemos que castigar por cómo nos sentimos con respecto a una persona. Si tú todavía, a pesar de todo lo que ha pasado, hay mucha gente que te dice, oye, pero esta persona te ha hecho mucho daño, aún así sientes amor por esta persona, es que muy posible que esas personas que te aconsejan o te dicen eso, Acuario, no estén en una conexión divina. Entonces no entienden el poder de un verdadero amor incondicional. Y es muy común porque no todo el mundo está en conexiones divinas, porque de verdad que ok, me están hablando de Miami, pero en particular me hablaban de este programa, este talk show súper antiguo, me parece. No sé si está actualmente, la verdad, no tengo la más mínima idea, pero Don Francisco. Tómenlo como les resuene, por favor, porque de verdad yo no he escuchado ese nombre o a este presentador hace años, hace décadas. Así que tal vez alguien vive en Miami, o tal vez su persona, o algo tenga que ver ese programa. Por favor, solamente tómenlo como les resuene, pero esta persona quiere venir a ti para poder trabajar en equipo, pero de verdad siento que como que ha pasado tanto tiempo que tú dudas
Acuario, si de verdad esta persona es honesta o no. Pero es importante el poder confiar, ¿sí? El poder, como dije, no tener miedo de tomar una decisión porque no hay decisiones erróneas. Lo importante aquí es que tomes la decisión tú misma o tú mismo basándote en tu intuición. Obviamente puedes recibir consejos de miles de personas, te pueden decir todo lo que tú quieras escuchar, pero últimamente tú eres la única persona que va a vivir con esas decisiones que tomes. Así que es importante que escuches a tu intuición. Pero de verdad acá estamos lidiando con una pareja divina, ¿sí? Una pareja que posiblemente sean almas gemelas, llamas gemelas, aquí está Géminis también presente. Puede también ser una pareja del mismo sexo, depende obviamente de cada lectura, depende de cada uno de ustedes. Arco iris, los colores, recuerden que los colores del arco iris no solamente representan arco iris o representan parejas del mismo sexo, sino también nos representan los colores del chakra. Y cuando salen todos los colores, obviamente nos hablan de una alineación. Entonces quiere decir que están en balance. Por eso se están reflejando. Porque si tú te sientes bien contigo mismo, contigo misma, Acuario, esta persona también se va a sentir de la misma manera, ¿sí? Así que, muy aparte del tema, recuerden por favor que no tengo Facebook. Así que por favor no se dejen engañar. Muy bien, una sola carta para un mensaje final de tus guías. Y dice: mira a tu fuerza interior, eres más fuerte de lo que crees. Y aquí nuevamente nos representan los arcoíris, nos hablan también de los tréboles, posiblemente vayan a haber tréboles, incluso el emoji me dicen. Pero hay muchísima, muchísima ternura por parte de esa persona hacia ti. Me hablan de alguna comida en particular, no sé si eras tú, Acuario, quien cocinaba o esta persona para ti, pero es como que te quiere engreír, ¿sí? La palabra me la dijeron en inglés, spoil, así que es como que te quiere de verdad consentir, ¿sí? Esa creo que es la palabra. Así que en la base se queda la carta número 35 que dice: habla el lenguaje del amor. Las palabras amorosas tienen el poder de cambiar las vidas, incluyendo la tuya. Nuevamente plumas aquí, así que miren que la luna llena está atrás. Hemos tenido recién la luna llena en Acuario, en tu signo Acuario, este 23 de julio. Así que si te has estado sintiendo bastante sensible, bastante ansioso, ansioso últimamente, ha sido justamente por esta energía de la luna. Sí, recuerden que todavía se va a quedar casi una semana más los estragos de la energía de la luna. Pero esta energía nos está ayudando a terminar de purgar todos los ciclos karmáticos que hemos tenido durante todos los últimos 3 años para que ahora recién empecemos un ciclo nuevo. Y creo que por eso también sale esta carta de nuevo amor, ¿sí? El número 177 me está mostrando, así que por favor tómenlo en cuenta para los que resuenen. Y vamos a sacar por último unos cuantos, dije. Recuerden que son mensajes alternos, ¿sí? Así que no va a resonar con todos. Muy bien, sale aquí una concha, así que nos habla también del mar, la playa, el verano, para muchos de ustedes, tómenlo por favor como les resuene. Aquí sale una tortuga porque obviamente, Acuario, eso ha tomado muchísimo tiempo para muchos de ustedes, ¿sí? En particular con el hecho de que, sobre todo estas dos cartas, que ustedes querían una conexión base, una conexión que tenga futuro y esta persona tal vez le tenía pánico al compromiso, pero ahora se da cuenta de que están hechos el uno para el otro, porque como dije, los despertares espirituales pueden ser dolorosos para muchas personas, pero son necesarios para que se puedan dar cuenta del dolor por el dolor que han hecho pasar a la persona, a la otra persona, ¿sí? Es parte de las lecciones, es parte del aprendizaje también para que pueda haber una unión. Aquí está una estrella. Pero de verdad parece una estrella, como parece estos copos de nieve, ¿no? Que caen. Así que puede también representar la Navidad para muchos. Tómenlo por favor como les resuene. Aquí hay un camello. Así que tal vez Marruecos, Egipto, algo con el desierto. Me están hablando esta película, Sexo en la Ciudad. Tómenlo como les resuene, por favor. El caballito de mar. Porque estamos obviamente hablando de una pareja divina. Recuerden que el caballo de mar escoge una sola pareja de por vida, igual que el cisne, ¿sí? Y sobre todo que es el macho quien carga a las crías, porque no quiere que la hembra sufra. Así que puede que esta persona, recuerden que no hay géneros aquí, todos son energías, pero puede ser de que esta persona quiera hacer algo por ti para que de verdad te des cuenta que eres una prioridad en su vida. Y aquí está la letra U.
Así que puede ser nombre, apellido, lugar, país, ciudad. Tómenlo por favor como les resuene. Y por último, este perro, que me parece que es un perro salchicha, pero podría ser de cualquier raza, ¿sí? Solamente tomen, tal vez es una mascota, tal vez tienen una mas han tenido, han compartido una mascota con esta persona. Tómalo por favor, Acuario, como te resuene. De verdad qué hermosa lectura, porque me ha encantado que haya salido tantos arcanos mayores, tantas cartas positivas, porque nos hablan de la evolución que está ahora, que está actual, ¿sí? Porque la energía se siente bastante palpable, sobre todo con esta última carta de El Caballero de Espadas, que nos habla de velocidad, que nos habla de mensajes, alguien que toma de verdad, por así decirlo, el toro por las astas y va hacia donde tiene que ir, a donde su corazón lo llama. Porque Acuario, de verdad que esta persona siente que eres como un hogar. Hay mucha, mucha ternura, nuevamente, me hablan de mucha ternura. Tal vez estás lidiando con signos de agua o incluso tú tengas agua en tu carta natal. Puedes incluso tener en tu ascendente. Recuerden que sobre todo el signo Venus puede resonar mucho más con las lecturas en el campo romántico, ¿sí? Así que también pueden ver qué signo tienen en su Venus para ver también esa lectura, cómo les resuene, por favor. Así que, Acuario, por último, recordarte, por favor, que no tengo Facebook, ¿sí? Cualquier Facebook alrededor es falso, y así que, por favor, no se dejen estafar. Tampoco tengo un gabinete de tarotistas, trabajo sola. Por eso mismo no tengo muchos cupos para las lecturas privadas. Y bueno, quería aclararles eso más que todo para que no se dejen estafar, para que no se dejen engañar. Hay muchas personas muy malintencionadas ahí afuera. Y por último, Acuario, de verdad que me sigue llamando la atención, sobre todo la carta del sol que está abajo del emperador, porque es como que tus guías están diciendo: esta persona ya tiene claridad, Acuario, no tienes por qué preocuparte porque en cualquier momento va a venir. Por eso está la carta aquí de los enamorados en medio de toda la tirada. Como dije, Géminis también acá, bastante presente, pero muchísima nostalgia al ver tus fotos, tus videos, me dicen tus mensajes, o incluso tú también, Acuario, que puedas estar revisando últimamente esta energía, pero es ambos están como espejos y ambos están reflejando. Así que, bueno, Acuario, espero que te haya gustado tu lectura. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte el video con otros Acuario para que también puedan tener este lindo, lindo mensaje. Si es que desean una lectura personal a partir de esta semana, ya voy a poder hacerlas. Pueden escribirme al correo que está en la cajita de descripciones. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias, Acuario, por el apoyo semana tras semana y nos vemos la siguiente semana.